esto que es grandes poemas de pequeños autores. No está mal poner siempre, no está mal poner en medio un programa tan chabacano como este, no, no, un sector, un momento de cultura. Para meterle a los chicos el tema de la lectura, que ya no se lee más. Tiene razón, aparte, mañana feriado, nada, me imagínense ahora, me imagino, los pibes pensando en tirarse un chapuzón, de, aunque sea con el agua, dentro del balde, lavándose adentro de la canela, algo, y abajo, ustedes... Abajo de un gomero, un buen libro, mañana, y te pones a leer un poco. A vos te digo. Así. A los niños que están acá, por sobre todas las cosas. Que no podés separar la vista del teléfono, porque estás siempre hueveando con el teléfono, agarrá un libro, carajo. Exacto. Tiene razón. Me parece que es una buena manera de que los chicos estén cerca de la cultura. Exacto. Pregunta, ¿van a Carlos Paz? Estamos en eso, sí. Estamos en pero sectores. No van juntos. No, no, pero ¿quién te dice que con una máscara o algo yo pueda pasar a hacer el bailecito? Y yo también. Entonces usted ir, porque usted, claro, es uno de, Bañeros, usted es uno de ellos y usted es uno, sí, de los otros. En el Teatro del Lago, Bañeros, y ustedes están en el Holiday. Está bien, perfecto. Bueno, no paramos de recibir premios. No, ¿eh? No. En serio. La cultura está trabajando muy bien. Muy bien, se lo merecen, la verdad. Muy bien. El reconocimiento popular para ustedes. Quiero decir que están todos exhibidos en la vitrina de Tomás Yankelevich. ¿En serio? En cada calle tuyo, sí. Ah, bueno, se lo van mandando, a ver. Así, estuvimos en el Festival de Gargajo y Poesía. No. ¿Cómo? En Formosa. Y recibimos de mano del Pollo Sobrero. El Pollo de Oro. ¡Felicitaciones! El Pollo de Oro, muy bien. Festival de Gargajo y Poesía. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, todo entonces está en la oficina de Tomás. Exacto, está todo en lo de Tomás. Muy bien, me gusta. Bueno, y como siempre deben traer novedades. No son como lanzamientos. A ver. A que Julio Verne, hace muchísimos años atrás, quizá casi un siglo, escribía uno de los grandes clásicos de la literatura infantil, que era 20.000 leguas de viaje submarino. Sí, claro. ¿Quién no lo recuerda? Cuando todavía no existían los submarinos, él ya dibujaba un boceto de lo que sería en el futuro esta nave que iba bajo el agua. Aquí tenemos... La versión argentina, 20.000 yeguas de traje azul marino. Perdón, a ver, 20.000 yeguas de traje azul marino. Muy bien, me gusta. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Lo recomendamos al igual que el de Julio Verne, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, podemos cambiar de género y nos vamos al terror. Ajá. ¿Quién nos recuerda al Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Hyde, claro. Clásico. Clásico. Metía miedo ese. Metía miedo la película también. Sí, el Dr. Jekyll, sí. Con Spencer Tracy. Sí. Ahora tenemos un lanzamiento nuevo, es Dr. Jekyll and Mr. Jairo. Muy bueno. Alibaba y los 40 ladrones, ¿lo recuerdan? Sí, ¿quién no recuerda Alibaba y los 40 ladrones? Con su célebre frase, ábrete sésamo. Y se abría ahí. Y se abría la piedra, ¿recuerdan? Aquí tenemos la versión argentina, Alibaba y los 22.7 ladrones según el INDEC. 22.7 ladrones, según el INDEC sería este, la versión argentina. Pablo, te mando un saludo. Bueno, ¿y quién más? Bueno, ahora sí, nos volcamos a la literatura infantil. Se acercan las fiestas. Sí. Y qué mejor regalo. Sí. Todos los chicos para jugar. Sí, sí, hay que encontrar al personaje travieso que no se distingue con facilidad. Sí. Exacto, el famoso ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Sí. Bueno, de los mismos editores sacamos... ¿Dónde está Bali? ¿Dónde está Bali en el viaje a matar? Muy bien. Hay que buscarla, ¿eh? Hay que encontrarla por ahí, perfecto. Tengo un amigo que sí. Ajá, perfecto. Yo también. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a meter entonces en... En los poemas. En los poemas, me gusta.